Empezamos hoy con la lectura de Alba Madero Milla, el encuentro verso adentro del 2023 en Aracena. Este encuentro reúne durante una semana a un grupo de escritores que intentamos que sean más o menos cercanos el lunes, martes, miércoles y jueves, incluso uno de esos días hacer una salida hacia otro pueblo de la sierra, porque creo que Aracena debe emitir un poco esas cosas que hace también y acoger las cosas que hacen fuera. Y durante el fin de semana después, viernes, sábado y domingo, es cuando se concentra aquí toda la gente que viene de fuera. Entonces es un poco la parte más crucial, ¿no?, de este verso adentro. Pero me parece que es una forma muy interesante de traer gente a Aracena, de que vayan viendo nuestro pueblo, de que se vaya conociendo también la inquietud cultural y el interés que hay por la literatura y por la poesía en la gente de Aracena. Las primeras actividades las hacemos en la biblioteca municipal. Evidentemente, cuando tenemos actos literarios, es conveniente que la biblioteca esté por medio. Pero el encuentro ya del fin de semana cogen un horario más extensivo, no podemos utilizar la biblioteca también porque tiene sus usuarios, y lo hacemos en el muelle de carga del Teatro Sierra de Aracena. Ahí se crea un espacio magnífico, un espacio multidisciplinar, porque aparte de la poesía que se va a leer durante estos días, hay actuaciones musicales, hay incluso alguna intervención semiteatral dentro de la actividad literaria. Y hay una performance al inicio que nos acoge siempre, que este año ha correspondido hacerla a Francisco y Anne. Son una pareja de artistas. Él es de Higuera de la Sierra, ella es holandesa, viven en la Sierra desde hace mucho tiempo, viven en Aracena ahora. Ella ha hecho exposiciones en el teatro, él es una persona muy inquieta y creo que lo que nos va a poner va a ser suficientemente interesante solo para ir a verlo. Pero si una vez que estáis allí os apetece escuchar a los escritores que van hasta adentro, será una verdadera maravilla, porque vais a ver a gente que no solamente va a contar cosas, no solamente va a cantar a la luna, porque es más, seguramente ni siquiera cantarán a ese tipo de cosas, sino que os van a hacer pensar. Pensar sobre la forma de actuar que tenemos todos, pensar sobre el mundo que nos rodea, pensar sobre esas cosas que tenemos tan firmemente arraigadas y que acaban convirtiéndose en agua de borrajas cuando las planteamos ante una situación real de nuestro entorno. Creo que asistir a estos encuentros nos puede cambiar y puede ser algo también muy interesante, porque reconoceremos a esa gente que viene de fuera y le mostraremos también ese interés que Aracena tiene por la cultura, por el saber y por seguir extendiendo hacia afuera y acogiendo de fuera todas las cosas que son interesantes. El libro del que se va a hablar hoy se llama Los Fundamentos de la Luz. Es de Alba Madero Milla. Como digo, es una chica que tiene antecedentes en Puerto Moral, ya nació en Sevilla y bueno, en este libro de poemas, es su primer libro, está editado por Ediciones Ábrego de Coria del Río. Y muestra esa inquietud que uno tiene por afrontar las cosas de una adolescencia más o menos difícil, de una juventud que no se muestra muy colaboradora con las inquietudes que uno tiene. Y me parece muy interesante porque a todo esto, a toda esa problemática de su entorno y familiar y personal que ella puede tener, ella siempre opone una especie de racionalidad, de buscar esas cosas que hacen replantearse y pensar de forma, no me gusta decir positiva, porque lo de positivo nunca es cierto del todo, pero de una forma sí realista, todas esas situaciones que tiene alrededor. Alba Madero Milla, con Los Fundamentos de la Luz, es la que se presenta esta tarde en la Biblioteca de Aracena. Me llamo Alba Madero Milla, tengo 28 años y bueno, vengo a presentar Los Fundamentos de la Luz, que es la primera, bueno, el primer poemario que publico. Y bueno, este libro es súper especial para mí, son más de 10 años escribiéndolo poco a poco y precisamente surgió en verso adentro la idea de traerlo a tierra. Este libro trata un poco sobre esos momentos oscuros que atravesamos en la vida, ¿no? También aborda un poco el tema de la salud mental, pero sobre todo y más que nada de cómo de esos sitios oscuros que en los que muchas veces nos metemos en la vida,
se sale, se logra salir y logra uno liberarse. Sí, bueno, soy asidua a Verso Adentro desde, me parece, el segundo o el tercer año en el que se celebra, que mi madre, que siempre se está moviendo muchísimo por aquí, bueno, descubrió lo que era, empezó a conocer a los escritores y yo empecé con ellos pues ya hace casi... Yo era adolescente todavía, a juntarme con ellos, entonces... me parece increíble que esto se esté dando aquí, que además somos pioneros en este tipo de jornadas literarias, que además estamos hermanados con Portugal y ojalá sigan haciéndose durante muchísimo tiempo y sigan atrayendo cada vez más gente interesada por la cultura y la literatura, como está ocurriendo hasta ahora, ¿no? Gracias a Dios. He escrito novelas, sobre todo, porque a pesar de que mi primer libro es un poemario, yo soy más chica narrativa. Lo que pasa es que esas novelas, pues por juventud, por inmadurez, por que no terminan de tal, pues están en el cajón, no creo que salgan, pero me han ayudado mucho a crecer. Bueno, yo sueño con escribir desde que era pequeña, soy periodista y mi madre siempre dice que me parió periodista y eso es así. Sobre todo, lo que más me gusta es contar historias y creo que se pueden contar de muchas formas distintas, en muchos formatos y la poesía es uno de ellos. Gracias a todas las personas que habéis decidido emplear este rato de tarde con nosotros y especialmente, por supuesto, con Alba. Se inicia una nueva edición, Carlos Martínez dice que es la séptima de Verso Adentro, Carlos es el que lleva los números, aunque hice algo de matemática, pero en ese aspecto siempre se me van las cosas, y como hemos tenido un tiempo de COVID en lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho a mitad y cosas así, pues el retranqueamiento de fecha también se me ha quedado un poquito colgado, pero bueno, una nueva edición, la de 2023 de Verso Adentro. Este encuentro de escritores que trata de traer a Aracena a gente del panorama literario de España, de Portugal y en algunas ocasiones también de otros países que hemos traído por aquí a gente. Pero lo iniciamos siempre desde lo más cercano. Y en este caso me parecía que uno de los elementos importantes para dar ese aviso de salida, lo de pistoletazo de salida nunca más me ha gustado demasiado, pero ese aviso de salida, ese decir venga que nos vamos a la 1, a las 3 y para adelante, tenía que ser Alba Madero Milla. Alba es amiga mía desde hace mucho tiempo, al igual que su madre, que es Mari Carmen, y hemos compartido muchas de las sesiones que hemos tenido de Verso Adentro, incluso de otras cosas. Pero es verdad que es la primera vez que ella viene a participar directamente con la presentación de un libro. Ya había leído poemas en alguna ocasión, cuando hemos salido, por ejemplo, a Fuente Lido, creo que fue, y siempre ha estado muy cercana a nosotros. La publicación de este libro, Los fundamentos de la luz, que lo ha editado Ediciones Ábrego de Coria del Río, creo que es una forma de concretar algo que ella llevaba gestando desde hacía muchísimos años. Durante mucho tiempo ha estado escribiendo, sobre todo ha estado vivenciando, ha estado sufriendo y superando un montón de cosas que este libro esconde, encierra y que muestra también a la luz. Los libros tienen eso, mientras están cerrados son capaces de esconder y una vez que los abres son capaces de desvelar lo que nos parezca, sobre todo si somos capaces de leerlo con atención. No quiero quitaros mucho más tiempo, hablar de ella será sus palabras las que lo hagan y yo no quiero contaros mucho más, sino simplemente eso, es una luchadora nata, es una persona que durante mucho tiempo ha buscado la forma de tirar para adelante en situaciones difíciles y complicadas. Y es una persona que yo tenía muchísima ganas de compartir con ella una mesa como esta con un libro suyo entre las manos. Los fundamentos de la luz y Alba Madero Milla. Muchísimas gracias. Efectivamente, me hace muchísima, muchísima ilusión estar aquí. Me estreno presentando libro que anda, que no me habéis dicho veces. Alba, a ver, ¿cuándo sale? A ver cuándo sale, porque lo llevo gestando, yo creo que incluso desde que nos conocemos, desde hace como 10 años aproximadamente, ya estaba escribiendo, ya estaba dándole vueltas a los poemas, ¿no? En un estado muy primitivo, muy visceral y que luego se han ido puliendo con el tiempo. Entonces, esto es lo que ha resultado, un libro que tiene una edición preciosa,
que la verdad es que Carmen, de la editora de Ediciones Abrego, le ha puesto muchísimo cariño a cada detalle. Y por hablaros un poco de él, yo vengo de... bueno, de lo que habla el libro es de cómo se puede entrar en un lugar muy oscuro en un momento determinado de la vida. No tiene por qué ser la adolescencia, no tiene por qué ser siendo ya mayor, puede ser en cualquier momento, incluso en una etapa. Y que tienes que entrar en ello, tienes que sentirlo, tienes que aprender a gestionarlo y luego tienes que aprender a salir, que es lo más importante de todo, ¿no? Pero que todo... toda esa oscuridad en la que te adentras al final se transforma en los fundamentos de una luz que luego nos guía a todos, ¿no? Que luego se convierte en nuestra estrella, en lo que nos obliga a avanzar. El libro está dividido en 5 partes y bueno, me gustaría empezar leyéndoos algún poema de la primera parte. Este se titula Sirenas. Nadan las sirenas al borde de un precipicio celeste, sin rumbo, ahogadas en pena. No hay más marineros, ni voces que llamen a la carne, ni naufragios, ni monedas, ni caracolas iridescentes. Ya no quedan historias en la tierra prometida. Solo arpones que atraviesan latidos, y desconocidos huesos blancos en el fin del mundo. Crecen flores en los pulmones y en el cráneo, en la lengua y entre los muslos, ensortijadas con los órganos. Crecen flores rituales como pequeños deseos, alimentándose de la luz, húmedas de fluidos vitales. Crecen flores en la sombra, desnudas, penetrando las cofias en la carne, corriendo la clorofila por la sangre, sustento de dolor y otras criaturas. Crecen flores como el sistema solar desmedido, constante, vacío, que son los pétalos abrazando el contorno de mis pupilas. Crecen flores con tu nombre, como un poema en labios secos, porfiando venganzas enloquecidas y marchitándose entre suspiros. Crecen flores, furias y esperanzas en el lugar donde tú las plantaste. Brotan, agraviadas de mi cuerpo, lecho de venas y fantasmas. Crecen flores en tu honor, como brutales sentencias, desde la noche en la que dejaste arder este jardín abandonado a su suerte. Bueno, nosotros somos una tertulia de escritura de Castaño de Robledo y llevamos 2 años, bueno, ya casi 2 años y medio, reuniéndonos miércoles sí, miércoles no. Nos ponemos una tarea que es una palabra. Ventana, radiografía, música, lo que sea, una palabra, y cada uno escribe no más de 2 páginas sobre, usando lo que le inspira esa palabra, que puede ser sobre la palabra o usando la palabra, como quieran. Y con el tiempo, después de 2 años viéndonos, nos hemos envalentonado porque es que es tan sorprendente cada semana escuchar cada uno lo que ha escrito y la diferencia entre uno y otro y las formas tan diversas y maravillosas de enfocar la escritura, y nos envalentonamos y hemos publicado un libro. Somos 17 que cada uno hemos puesto 4 relatos en el libro y se llama Los Miércoles Relatos. Sí. ¿Es una recopilación de esos relatos de este taller de lectura? Bueno, son 4 de cada uno de los 17 miembros del taller. Bueno, no es un taller, es una tertulia, en el sentido de que, aunque hemos hecho unos días de taller con
con Manuel Moya, que vino y nos dio un poco de taller, pero lo hacemos por libre, o sea que cada uno escribe según iba puliendo su escritura, escribiendo. No hacemos ese tipo de crítica o enseñanza uno al otro, sino que cada uno sigue su camino. Y sin embargo es tremendo de ver el nivel que realmente hay. O sea que estamos muy impresionados. Habrá perfiles muy diferentes entre vosotros, ¿no? Exactamente. Y procedencias, luego también dispares, ¿no? De muchos lugares, ¿no? Sí, bueno, algunos somos del pueblo, ¿no? De Castaña. Y luego Ricardo, que es de Aracena, y algunas personas de Fuenteheridos. O sea que más o menos serrano, yo soy la que viene de un poco lejos, pero vivo en Castaño hace 15 años. Sí, es que es una idea que maduramos Manuela y yo. Yo porque había empezado una tertulia así en Salcheras cuando estaban arreglando mi casa, y eso he oído que todavía perdura ahí, y entonces tenía la idea de cómo quería hacerlo. Sí. Este grupo, esta tertulia, estará abierta a más participación, sí, a que se sumen más personas. Sí, porque de hecho hemos perdido alguna de las personas, porque dos mujeres han tenido bebés y no tienen tiempo para escribir, y eran fantásticas, así que sí. Sí, exactamente, siempre. Y bueno, vuestra participación en verso adentro, ¿de dónde viene esta idea? Pues de estar en este encuentro de... Ah, nos invitó Mario, sí. Sí. Y bueno, imagino que estaréis orgullosos de estar en ese programa, ¿no? Ah, por supuesto, sí, sí. Además, sí, siempre. Mañana seréis los anfitriones. O sea, exactamente, mañana... verso adentro va a Castaño del Robledo, así que esperamos que vaya todo el mundo para allá. En esta segunda actividad de verso adentro del 2023, y bueno, hoy tenemos una suerte enorme, pero quería hacer como un poco de presentación, porque esto que está pasando en Castaño del Robledo a mí siempre me ha recordado a una cosa muy bonita, desde que sé que os juntáis, que ponéis un ejercicio basado en palabras. Había un romance del Duero de Gerardo Diego, no sé si lo conocéis, pero me parece uno de los poemas más lindos, que acaba hablando de las palabras. Lo voy a leer, dice: río Duero, río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Y entre los santos de piedras y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor, palabras. ¿Quién pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? Río Duero, río Duero, nadie a estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras. Y eso de las palabras viene porque ellos se reúnen los miércoles para producir el milagro de las letras. Y ese milagro de las letras viene de una palabra que ponen cada semana, para que dos semanas después se reúnan y hayan escrito algo con esa palabra de fondo. Y esas palabras que van sembrando esas cosas en Castaño, a mí siempre me han recordado a este romance del Duero de Gerardo Diego. Y como el Duero está en todas partes, como la gente de Castaño del Robledo, pues me parecía importante y bonito leerlo en este acto. Los miércoles relatos es, como yo decía en mi invitación, una especie de paralelismo con aquella película de Berlanga que se daba los jueves milagro, y es verdad que los miércoles hay milagros cada vez que se reúnen. Ellas os van a dejar lo que cuentan y las cosas que han sido capaces de mostrar aquí. Son 17 las que aparecen en el libro. Aquí tenemos una pequeña muestra, son 6.
posiblemente mañana, que en Castaña vamos a hacer una lectura y ellas van a participar, tengamos a otras personas del grupo de 17, o las mismas, o lo mismo nos da, porque lo que van a leer seguramente que nos va a llevar hasta lo más profundo de esta sierra y hasta esas ondas que cuentan siempre el mismo verso, pero con distintas aguas. Margaret Van Epp es la que lo va a presentar a todos, ella es la que va a ir contando quién es cada uno, y os dejo ya en sus manos. El grupo de Castaño de Robledo nos acompaña esta tarde en Verso Adentro. Bienvenidos. El Café Lisboa era un lugar muy acogedor, con su ambiente bohemio y su permanente olor a tabaco. Su gastado suelo de madera y sus desconchadas paredes cubiertas de ajados retratos de escritores. Parecía una vieja estancia, perdida en el tiempo, a punto de sucumbir entre tanta modernidad exterior. Las pequeñas mesas de mármol invitaban a hablarse de cerca. Ejercían de pequeños confesionarios, tanto para poetas como para enamorados. Las nubes de humo envolvían a los clientes y se mezclaban con los aromas de los cafés y los licores. Era un lugar apropiado para una cita de amantes lectores. Cuando ella entró en el café, sus ojos iniciaron un minucioso paseo por todas las mesas y rincones en busca de la cara de Manuel, que debía estar debajo de una gorra de cuero negro, tipo ferroviario, junto a un libro de Borges, pero no lo vio. Yo soy Claudia. Yo soy Ale. Y el día de hoy en la biblioteca vamos a leer un poco nuestros textos, un poco de poesía. Somos dos adolescentes de aquí de Aracena. ¿Qué opinas de lo que se está haciendo de Verso Adentro sobre la cultura de Aracena? Yo creo que es una actividad muy bonita que puede dar mucha oportunidad a diferentes personas que les guste todo este mundo. ¿Qué crees que hace especial esta actividad comparada con las otras de cultura de Aracena? No sé, me parece una actividad muy bonita, como ha dicho Ale, y me parece que es muy importante darle visibilidad a la cultura, sobre todo en gente de nuestra edad, porque al tener la cultura muy a mano hay veces como que la perdemos o no le hacemos mucho caso, no hacemos mucha cuenta, y me parece que eso, que es importante que no se pierda nunca ni la poesía, ni los textos en general, la literatura, que siga habiendo referentes para el futuro y para la gente que, como nosotros ahora, cuando tengan 15 años en un futuro, sepan que pueden escribir, que pueden darse a conocer en nuestro pueblo. Espero que disfrute el mundo y que sea, seguro que será un encuentro muy bonito. Y pues nada. Buenas tardes, bienvenidas otra vez a todas las personas que os habéis dignado cambiar un ratito de vuestro tiempo libre por esta horita más o menos que vamos a estar aquí, a lo mejor algo menos, tampoco os asustéis para tanto, con la audición de estos dos poetas que tengo a mi lado, Ale y Claudia. Contactar con ellos ha sido difícil. Hay bastante gente joven que escribe en Aracena, pero suelen estar muy bien escondidos. Entonces, contactar con algunos cuesta. Incluso hay algunos que se resisten. Pero aquí tenemos a dos valientes. Dos valientes de verdad que además se han mostrado con, yo creo, con ganas también de hacer este tipo de cosas. El primero que va a leer es Ale, que lo tenemos aquí a la derecha. Ale es, yo no lo sabía cuando he hablado con él, cuando me han dado su nombre, hijo de mi amiga María Ángel y José Mari. Sobre todo José Mari, porque a José Mari yo le di clase, era un niño él y yo era poco más. Cuando le dimos clase, y fue fantástico en aquella época entre nosotros, fue muy bonito. Por eso no llevamos tanto, pero vamos, sí, lo mío es un poquito más macho. Y la verdad es que fue muy bonito entonces, y ahora pues ver esto me parece precioso. Además, darle la oportunidad de que sea, no sé si es la primera vez que lee en público, pero sí ante un público que no sea el de su clase o su grupo de amigos. Así que he leído muy pocas cosas de lo que escribe Ale, pero las cosas que me ha enseñado lo muestran como un escritor con solvencia, con capacidad de contar y de decir las cosas que quiere decir. Evidentemente, estamos hablando de 14 años, 15, 13 años. 13 años, son las rebajas. Estamos hablando de 13 años, por lo que quiero decir, lo que podemos pedirle es 13 años. Evidentemente, me parece fantástico. Yo recuerdo que una vez leí un poema de Neruda,
que le había escrito con 12 años. Yo tenía 20 y tantos y me dio una envidia horrible. Y ahora mismo pues casi me pasará algo parecido. No son Neruda, pero Alex es el escritor que presentamos esta tarde en primer lugar. Le dejamos hueco para que cuente lo que quiera, se presente como te parezca y nos muestres lo que quieras mostrarnos. Alex. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo soy Alex, tengo 13 años y soy de aquí de La Cena. Y normalmente solo escribí poemas, la verdad es que no escribo tampoco muchos textos porque no soy eso. Y bueno, pues vengo a dar 6 bloques de poemas, puede ser un poco aburrido, ¿no? Pero son muchos, pero... Verás cómo no. Flechas mal tiradas. A veces sé de ti, otras veces no estás. ¿Vienes o te vas? Tú verás. Si todos fuesen como tú, el mundo se acabaría por la misma amargura cuando a tu lado se vive. Si me vas a querer, quédate. Si me vas a odiar, déjame, pero no me lances flechas que no tienen que ir a mi dirección. Era un simple trozo de papel que podrías manejar, convertirlo en lo que te apeteciese. Machacarlo hasta llorar. Tú, amante de las manualidades, yo acostumbrado a machacones aunque cansado de decepciones. Quiero más demostraciones. No pensé. Siempre supe que soy fácil de convencer, de lastimar, pero nunca pensé que de manipular. O quizás sí lo supe. Quizás nunca lo quise admitir. No pensé que tú, no pensé que yo. Simplemente no pensé. Bloque 5. En este bloque he reunido todos los problemas que he dedicado. El primero se llama Dos insensatos y es para María. Mis ojos favoritos. Al abrir mis ojos vi los tuyos. Ahí es cuando supe que eran los más preciosos que pudiese observar jamás. Me has enseñado que para ser feliz solamente se necesitan dos cosas tan sencillas como combinar tu sonrisa con la mía. Crecimos de la mano, contándole a la luna nuestras insensatez. Y eso no hubiese sido nada sin ti. Quiero que nuestros lagos se mezclen hasta formar un mar que solamente sea nuestro. Que podamos nadar, en el que podamos nadar hasta que nuestros brazos se cansen. Quiero que nuestras manos se vuelvan una, que la levantemos como nuestra voz. Para gritar que no tenemos ningún tipo de temor. Quiero que subamos esa escalera de inseguridades a nuestro ritmo. Que uno ascienda si el otro se ataca, si se frena. Quiero que lleguemos hasta la luna y ser los primeros que habiten allí. Sin necesitar aire ni gravedad, teniéndolo todo al ver al otro. Y si queremos dar un cambio, nos vamos a Venus en un instante, que contigo un año sería corto. Quiero que los demás entiendan que quiero algo tan difícil, que es tan difícil de querer. Así es como quiero que nos vean, que nos queramos. Y el texto se llama Precipicio. Y es una parte, el texto es sobre el maltrato y es como una chica que... lleva un año siendo maltratada por su novio y pues fue un día que la cosa pues pasó algo muchísimo más grave. Y dice, sufrí de verdad, insinuaba que estar en el suelo de mi propia casa con heridas que no iba a ser capaz de curarme en unas horas en las que tampoco me podría levantar del suelo no era sufrir, o que los comentarios que me hacía cada día durante un maldito año no eran lo suficiente válido como para pensar que lo estaba pasando mal. El maltratador me estaba diciendo cómo debería sentir su maltrato. De años, pero hay mucho detrás, ¿eh? Y mucho delante. Creo que aquí una cantidad de emociones, una cantidad de análisis personales, una cantidad de juegos hacia los demás, una cantidad de lazos que está extendiendo hacia los amigos, hacia la familia y hacia su propio drama. Todo el mundo tiene un drama dentro, el drama de Alex es un drama tremendo también y la verdad es que me parece que la forma que está teniendo de sacarlo hacia afuera me parece muy preciosa. Alex, de verdad, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros hoy y por regalarnos eso que nos has regalado.
El, bueno, día, que, la... el día que habíamos quedado con él, que yo quedé con él, os lo confieso, o sea, uno, uno cree que es más o menos normal y que entiende las cosas de cualquier manera, todas las cosas. Cuando me hablaron de Ale, yo siempre pensé en un Alex. Cuando quedé con él y nos vimos y la vi, pensé que era una Alex, que era yo quien me había equivocado. Pero después, él me lo aclaró. Le pedí perdón cuando creía que era una Alex por haberle hablado masculino durante el tiempo que nos habíamos guaseado. Después le pedí perdón por haberle hablado femenino en aquel momento. Y ahora sé que todavía, a pesar de mi intención de saber que es un Alex, que es Alex, mi Alex ahora, de vez en cuando se me escapa el femenino, pero os pido perdón y a ti también porque no es mi intención, no es lo que quiero hacer. Quiero que entiendas que de verdad, que te reconozco. Y para mí de verdad entiendo que ser así, y entiendo que yo soy más o menos una persona que, como os digo, más o menos normal, capaz de entender muchas situaciones, si se me escapa y eso le hace daño, entiendo que todos los daños que has podido sufrir están muy bien contados ahí y que seguramente tendrás muchas formas de contarlo y mucho tiempo para escribir poemas de este tipo. Alex, muchas gracias por todo lo que has hecho. De los 13 a los 16. La verdad es que a Claudia la conozco desde que nació, entre otras cosas porque es mi sobrina. Porque me parece que es una niña lindísima, porque de siempre que la he conocido me ha parecido una niña admirable, porque siempre ha tenido reacciones más mayores de las que uno entiende que le corresponden, aunque eso no es verdad. Uno tiene la edad que su alma, su vida y su corazón le dan, y no la edad que marca el carnet de identidad, pero el carnet de identidad es el que determina en qué curso estamos, las ayudas que nos pueden dar y todo ese tipo de cosas, y si podemos votar o no, que también es importante esa parte. En fin, lo que no conocía de Claudia es que escribía. Y esa parte se me quedó un poco colgada. O sea, es verdad que durante un tiempo tampoco hemos tenido una cercanía grande en ese sentido, aunque no hemos dejado de vernos, pero no sabía que escribía. Y accidentalmente, un día alguien me dijo, hay que ver la cosa tan bonita que ha escrito Claudia a su abuelo. También una situación parecida a la de Ale. Y digo, me gustaría leerlo, indudablemente. Me gusta leer las cosas que tengo de la gente que tengo alrededor. No me iba a gustar de Claudia y hablé con ella y se lo pedí. Y me envió ese poema. Y me envió otro, que no era para su abuelo, sino para su abuela. Y cuando leí eso, me quedé flipado. O sea, creo que Neruda se quedaba un poquito corto en aquellos poemas que escribió con 12 años. Entonces... he tenido intención de que me mandara cosas. Es verdad que me ha mandado algunas cosillas de las que ha estado escribiendo. Para mí pocas, pero siempre son bastante. Y de alguna forma quise someterla a una prueba, que es invitarla a que recitase en un acto que hicimos en el parque, al que venían a recitar una serie de poetas desde la República Dominicana. A ellos nos unimos algunos de aquí y yo quería que Claudia fuera uno de los poetas, o las poetas que desde aquí se unían a este grupo. Así que recitó. En aquel acto recitamos 6 personas y creo que hubo cosas muy interesantes, pero me parece que destacó por encima de todo Claudia. Para mí fue la gran poeta de aquel encuentro. Y entonces quise ofrecerle la posibilidad de estar en este encuentro, en este verso adentro. Así que, como no se ha podido negar, o sea, le hice una oferta que no podía rechazar, la cabeza del caballo puesta dentro de las sábanas y eso, pues aquí la tenemos. Así que Claudia va a dar el cierre de esta tarde. Muchas gracias, Claudia. Se llama Tardes de pan con nocilla. Dice buenos días en un susurro que te hace querer volver a la cama, tan sereno, tan feliz. Te abraza siempre por la derecha y te da esa colisión interminable de besos que te sacan la sonrisa tonta, esa de va a doler cuando se vaya. Y prepara ese café que huele tan bien. Su olor impregna el ambiente y las paredes y los muebles de la sala. Ellos saben también que ha empezado el día, que estoy con ella en casa. Una mañana en la que no cuenta el tiempo, pero pasa rápido como un pestañeo. Y caen 2 sonrisas, o 3 o 4.
depende de cuántas veces nos miremos y sepamos que nos queremos de aquí a la luna que llevo colgando del cuello. Cuarto creciente, regalo de aquel que falta, pero sigue estando desde arriba o desde dentro, abuelo. Una comida que, por simple que sea, catalogaría sin dudarlo como la mejor que has comido nunca. Unas albóndigas, una carne en salsa, unas patatas, una sopa. Lo que tú quieras, me dice ella. Y no comprende que aunque me pusiese delante un plato vacío, yo seguiría diciendo y sintiendo que es la mejor comida del mundo porque estoy sentada a su lado. Ella en su sillón de siempre, en su mismo gesto y disposición, con el corazón en el mismo sitio de siempre, con la cabeza en las mismas nubes de siempre. Una tarde de charlas profundas o de televisión entretenida, o de llantos porque sí, porque salen. Un atardecer que se aprecia desde su balcón, que tiene tan cuidado y repleto de flores. Hasta mañana, si Dios quiere, dice, haciendo que resuenen los ecos en las paredes de mi conciencia intranquila. Un achuchón y un beso de buenas noches, por si Dios no quisiera vernos mañana, por si se nos acaban las tardes de pan con nocilla, por si se va sin que yo la vea. Por si algún día de esto ya no te escucho, pídele a tu Dios que nunca me faltes, abuela. Por allí arriba. Y la luna yo sé que es un tópico en la poesía, pero como buena poeta pues habrá que hablar de ella. La luna está triste porque esta noche me ha visto mirarla y tú no estabas conmigo. Te anda buscando por ahí, creo que te reclama los besos, las heridas, los llantos de madrugada, un corazón entero y alguna que otra caja de bombones que un mal día hizo tuyos, o algo así me dijo. Te anda buscando y pobre de ti si te encuentra después de verme llorarte. Si te encuentra te matará, pero al menos podrá decirme que sigues existiendo, que yo podré seguirte llorando y queriendo, aunque haga tiempo que salieses de casa por tabaco y nunca volviese, dejándome atada de pies y manos al olvido. Ya no podrás dormir de noche sabiendo que por ti la luna llora. Ahora estás en deuda eterna con ella y le debes, como mínimo, nunca mirarla de la mano de otra. Le debes quererme, buscarme o simplemente nunca haberme perdido. La luna está triste porque ya no estás conmigo. Atentamente, una luna en el olvido. Y aún sin tener motivo, ¿cómo pretendes que ame a un alma que apenas me crucé 100 veces en la eternidad? Si cada que salgo de casa me la cruzo con sus aires de flor nueva, sujetando con dos finos dedos, como agujas, un cuaderno marrón que dice su nombre. No puede ser si ni siquiera le ha colocado el acento. Ángela, se escribe Ángela con tilde en la primera A porque es una palabra estúpida. Recién me dedicó la primera sonrisa que me han dedicado y lo que fueran mis adentros dio un brinco y se descolocó, que siento que algo anda mal por mi pecho desde que me crucé con ella esta mañana y no sabe estar sequita, todo tenía que venir a descolocarme. Yo tal vez diría que me quiere, digo que me quiere ver, que me quiere en su vida, que espera que yo dé algún paso, que no le importaría compartir un té con pastas imaginario típico de insomnio o un pensamiento en una noche de en cuando. Que me quiere de lejos, no que me quiera de amor. Pero está sola, dándole de volar a los patos del parque, imaginando que sueña, y diviso en su rostro lo que parecen dos zafiros negros recién sembrados. Un color mezclado entre regaliz alado y la angustia de un corazón en el conticinio de una noche de nostalgia. Y de ello se deja derramar un ápice de tristeza encerrada que nunca había visto y que rápidamente dejo de poder ver porque ella la ha borrado. No sé si me asusta o me agrada saber que todo es temporal y no sé si me trastorna o me calma saber que todo esto nace en mi mente al verla. Sale ahora que la veo al otro lado del parque, sola como si nada y como la luna. Pero ¿cómo puede entonarse mujer tan sola si desprende musicalidad? Me enciendo con un mechero antiguo de la rabia y ardo, ardo por dentro y siento frío. Así que por sensatez se me congelan los labios y no puedo pedirle compañía. A ver si por causalidades de la vida ella me lo nota de lejos teje una manta con el redo que forma la ambigüedad de su mirada. Yo no querría pensar que la quiero, pero si la vuelvo a ver sola, o mato a algún pato de una patada, o yo mismo me muero. Esta tarde, viernes 29 de septiembre, empezamos la programación de fin de semana de Verso Adentro, este encuentro literario que desde hace ya 8 años, aunque solo son 7 ediciones por el COVID, se celebra en Aracena y que congrega a poetas de toda la geografía, no solamente española, ni siquiera ibérica, sino algunas veces incluso fuera de nuestra frontera, hacia Europa o hacia América o hacia África.
En este caso solo vamos a tener poetas españoles y portugueses. Y esta tarde del viernes empezaremos con Rafael Vargas. Es uno de los habituales, de los que todos los años nos visitan y están con nosotros, porque es una persona que vive en Aracena y su capacidad de movimiento es cada vez más corta y por eso aquí tiene siempre un lugar desde el cual ofrecer su recorrido poético, la creación que está haciendo actualmente, porque es un hombre que no para. Así que con Rafael seguramente vamos a tener uno de los momentos quizás más importantes de esta noche. A continuación tendremos a Antonio de Egisto, es un escritor de Cabra, Córdoba, asentado por aquí, por la zona de la sierra, desde hace unos cuantos de años, y que, bueno, tiene una poética un poco muy, no sé, diría como casi beat, una poética casi beat, que enlaza con los escritores de aquella generación de Estados Unidos y que también se expandieron por Europa y por supuesto tuvieron su reflejo en España. Ese libro de Los Salvajes, él lo va a contar acompañado además por distintos instrumentos musicales. Van a venir un batería, un guitarra, va a tener una pequeña actuación teatral de algunas de sus propios poemas, así que creo que también creará un espacio y un momento espectacular. El último de la tarde, Iván Onia, viene desde Sevilla, es quizá uno de los poetas más admirados dentro del panorama poético de Andalucía, panorama literario, y es un escritor que utiliza con una potencia absoluta la poesía en sus aspectos más críticos, a la vez irónicos y a la vez autodescriptivo, autodestructivo y autorreconocedores. Creo que con Rafael, con Antonio de Egisto y con Iván Onia vamos a tener una tarde fantástica que culminará con una cena literaria en La Venta, donde todas las personas que quieran acompañarnos y los escritores, por supuesto, van a estar en el evento, podremos compartir el espacio de la comida, además de unas intervenciones poéticas libres en manos de todas las personas que quieran participar. Bueno, mi nombre artístico es José Manzano, vivo aquí en Aracena desde hace muchos años y Mario me había ofrecido esto alguna vez y ahora se ha terciado de hacerlo. Yo ya llevo trabajando con este tipo de cosas algún tiempo y me han encajado muy bien, digamos, las ideas sobre las que trabajaba y lo que era este escenario, entre un fondo y una pieza que separara la entrada de la zona donde se sientan, que es lo que tradicionalmente vienen haciendo por lo visto. Yo no había participaba antes, pero muy contento. Me parece muy interesante, puesto que Mario para mí es un instigador cultural, un tío que se mueve mucho por esto, y entonces me parece maravilloso. Toda la actividad cultural me parece estupenda. Buenas tardes, soy Iván Onia, vengo de Sevilla, soy poeta sevillano. Tengo esta tarde una lectura en verso adentro por cortesía de Mario, que me invitó el año pasado. Me habían hablado mucho de este evento, que se hacía así aquí cada año, pero no había tenido aún la oportunidad de venir, así que bueno, tengo muchísimas ganas de participar y de escuchar a los otros componentes de la tarde. Bueno, y espero que salga todo bien y que os guste mucho. Muchas gracias. Si él nos empeñara, difícilmente estaríamos aquí esta tarde, y a la fortuna de ser una persona con tantos amigos, con tanta gente que lo quiere, y que a poco que él, los que se vienen para la cena y hacen posible, como digo, esto que es sin duda un regalo y una enorme satisfacción. Agradecer también esa experiencia que cada año se produce en este espacio, que es un espacio, bueno, de carga y descarga del teatro, es decir, un espacio interior y de trabajo, y que cada año el arte, la creatividad, pues consigue transformarse en un espacio acogedor, sugerente, que permite crear también, ser parte de este espacio que acoge a las palabras y acoge a la poesía. Sin duda alguna es una oportunidad que Aracena y también lógicamente los pueblos de nuestro entorno tenemos cada año de compartir
pareceres, de compartir sensibilidades, de compartir en definitiva esa capacidad de transformar la palabra, de hacer que sea fluida y de crear pues, realidades absolutamente diferentes, pero todas sugerentes. En esa línea, pues también apostar por lo que es la edición de esa creación literaria, que también en este encuentro pues, tiene una parte importante, sobre todo en lo que luego, a lo largo de toda esta estación, que aunque el tiempo nos despiste, el otoño, pues poder disfrutar de ese otoño literario, de presentaciones de obras que crean también pues, una dinámica en torno a la literatura, creo que bastante interesante y que sin duda alguna no debemos perder. Así que yo creo que para el Ayuntamiento es muy fácil poner en marcha proyectos como este, contando con personas como vosotros y bueno, pues yo creo que de esa simbiosis nacen cada año cosas tan maravillosas como esta. Así que mi más sincero agradecimiento a todos los que lo hacéis posible, de un lado u otro, también a los que participáis asistiendo, porque evidentemente si eso no fuera así, pues el esfuerzo, no digo que no mereciera la pena, pero que obviamente sería más infértil y por supuesto, pues desde luego vuestra presencia nos anima a continuar y a seguir. Así que a disfrutar de estos días. De poesía, de arte, de creatividad, en definitiva, pues de la vida misma. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pues acabamos de comenzar esta séptima edición de Verso Adentro, este encuentro internacional de escritores, de poetas, este encuentro literario que abre el otoño literario de Aracena, una apuesta sin duda muy seria y muy ilusionante en torno a algo tan fundamental como es la literatura. Como todos saben, desde el Ayuntamiento de Aracena se viene realizando una labor, yo creo que muy interesante a lo largo de todos estos años, de apoyo tanto a la lectura como a la creación literaria y a lo que es la dinamización cultural a partir de las letras. En este caso, pues este encuentro que nació de una forma muy humilde va año a año consolidándose y hoy hemos podido comprobar que en esta primera lectura, en esta primera presentación, además de libro por parte de Rafael Vargas, pues ha habido una magnífica acogida y augura que va a ser un fin de semana extraordinario en torno a la poesía, algo que si siempre es necesario, más en estos tiempos que atravesamos. Gracias especialmente al empeño de Mario Rodríguez. Esta convocatoria que anualmente se hace en Aracena trae a un importante número de creadores, de poetas, de escritores y también de amantes de la literatura que encuentran en Aracena pues, un marco idóneo para dar cabida y sobre todo para poner en valor la obra de diversos autores, tanto de nuestro entorno más inmediato como otros que vienen de otros lugares de nuestro país e incluso también de otros países. El encuentro se ha consolidado aquí en el Teatro Sierra de Aracena, en un espacio que habitualmente a lo largo del año solo se utiliza para esta actividad, que es precisamente el muelle de carga, y que gracias también, pues en este caso, a la labor y a la creatividad de artistas plásticos, pues se convierte en un espacio sugerente para crear un ambiente único y extraordinario para las diferentes lecturas que aquí se producen. Por tanto, creo que hay que poner en valor también esta simbiosis entre las distintas artes para hacer un encuentro lo más rico desde el punto de vista artístico. Este año, además de estas instalaciones del Teatro Sierra de Aracena, pues va a haber una actividad especial el sábado por la mañana en la Gruta de las Maravillas, que sin duda alguna
por sus propias características, pues va a ser un espacio más que adecuado también para las diferentes lecturas que allí se van a producir. Mi más sincero agradecimiento a todos los que ponen su colaboración para hacer realidad este encuentro, que yo creo que prestigia sin duda alguna Aracena y la pone en el mapa de los encuentros literarios de nuestro país, tanto para los escritores, para los creadores, para todo el que pone su granito de arena y por supuesto también para el público, que es fundamental, todos los amantes de la literatura en general, de la poesía en especial, y que realmente pues son los que nos animan a seguir con un proyecto de estas características adelante. Poner en valor también que precisamente en esta primera actividad de Verso Adentro 2023, pues se ha producido la presentación de este nuevo libro de Rafael Vargas, Lirios de Fuego, que ha sido editado por el Ayuntamiento de Aracena y que es también pues una forma de alentar la producción literaria hecha aquí de nuestros autores, que es también otra línea de trabajo por parte del Ayuntamiento, en este caso con la colaboración absolutamente imprescindible de la Asociación Literaria Huebra, con la que venimos colaborando desde hace muchos años y que creo que ha dado fruto pues, a una importante promoción de la literatura, de la creación literaria, pero también de la lectura. Sin duda alguna, uno de los de las mejores cosas que podemos hacer es leer y de los regalos que nos podemos hacer a nosotros mismos. El tener el acceso al mundo de la literatura con todas las posibilidades que nos ofrece y en este caso también de nuestros autores más cercanos, porque afortunadamente esta es una tierra que tiene una capacidad de inspiración enorme para todas las artes y por supuesto también para la escritura, para la literatura. Bueno, es que nos permite este espacio es que podemos de alguna forma manipularlo, transformarlo según lo que queremos, según lo que nos apetece y según lo que nos parece. Para ello, yo todos los años intento contactar con un grupo de escritoras y escritores, de poetas, que se expanden, como he dicho antes, por toda la geografía a la que abarco. Y además intento contar con alguna participación donde la música tenga un componente importante. Este año son al menos dos participaciones con música interesante, una la vamos a tener hoy y otra la tendremos mañana. Una vendrá con Antonio de Egipto y sus compañeros mártires, que van a venir a este ratito, y la otra mañana con Carlos Llanes y la compañía de José Luis Pastor, de nuestro Pío del Alma. Y además contamos con otra experiencia artística, que es siempre la parte plástica de este encuentro. La parte plástica que se ve justo a la entrada, que de alguna forma separa el espacio de recepción del resto, del espacio de conferencias, de charlas, de recitales, y que en algunos años llega también a poblar el escenario. Y este es quizás el año en que más está poblado y creo que con mucha razón. El autor de esta obra es mi amigo Francisco José Manzano, se llama él desde que empezó a meterse en estas cosas artísticas. Mi relación con Francisco es antigua, pero tampoco viene mucho a cuento, aunque ha estado muy rota durante tiempo, no rota, sino separada y ya está. Cuando nos encontramos fue precioso otra vez reencontrarnos en esta situación, sabiendo que estaba en la cena. Él durante mucho tiempo, junto con Anne, su mujer, ha tenido una galería que se llama Galería Escalera, en la Gran Vía, y en la escalera que subía hacia su propia casa hacían exposiciones que eran visitables gratuitamente y libremente por la gente que pasaba por la calle. Y eso me parece un acto generoso, altruista y suficientemente interesante como para fijarme en las cosas que hacía. Entonces hablé con ellos porque quería que hicieran esto. Anne ha estado en su tierra, en Holanda, y entonces ha sido José quien se ha dedicado a plantearnos este tipo de cosas. Esta exposición, esta performance que se llama Naturaleza, tiene un nombre en inglés, pero ya los ingleses sabrán cuál es. Y
intenta de alguna forma llamarnos la atención sobre la situación que tenemos ahora de cambio climático, de degeneración un poco de la tierra, de este lugar que habitamos y que poco a poco vamos destrozando, por lo menos alterando lo suficiente como para que posiblemente en un tiempo, y ojalá no lo vivamos, y tarde mucho en vivirlo, se convierta en algo inhabitable. Estas alas de insectos que están por ahí muestran un poco una especie de... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias por estar un año más aquí, dar las gracias a Mario, dar las gracias a Rafael, que siempre me brinda, tanto a Carmen como a mí, la posibilidad de prologar su obra, con lo cual nos da una responsabilidad, pero un honor sin duda. Y hoy la obra que traemos, Lirios de Fuego, es una antología poética que hace un recorrido por su poesía, pero también por su experiencia vital, ¿no? Que plasma de una forma tan magistral Rafael a través de su poema. Creo que para hablar de la obra y no descentrarnos mucho, aunque después digamos alguna cosa que añadamos, lo que voy a hacer es leer el prólogo con mi compañera Carmen. Y bueno, creo que el prólogo es suficientemente clarificador como para entender también la dimensión de esta antología. Porque un mero sueño no es vida, pero si es firme, ayuda a soportar lo más terrible bajo aguas cenagosas. Así se posiciona Rafael en los inicios de esta antología que, más que una secuencia de versos en el esqueleto de su parte inmaterial, es verbo de sangre de un libre pensador, lapidario de injusticias. Cuando una doctrina se hace con el poder, no hay quien ponga en cuestión la razón donde se asienta, y pobre de quien lo haga. El poeta es la voz de un deber elegido, es el nombre de una oscuridad de mundos. Vargas lo sabe y se coloca en la metáfora como quien se trasplanta un corazón negado a morirse, porque la vida, al igual que el agua, siempre encuentra un resquicio para expresarse. Y en la expresión de la vida habita la condición inequívoca que hace florecer las obras en racimos de mensajes, la mística de la conciencia del eterno trabajador que todo lo convierte en causa, que a pesar del bagaje y de los años, se reafirma con el gerundio de un tiempo que siempre le regresa al inicio. Se le intuye que morirá aprendiendo el oficio de pensar. La culpa la tiene este alma de abeja que me dejó en prenda quien por mí se rasgó el vientre. La culpa lazó al niño entre lágrimas de vástago herido, a la tierra estéril para su siembra, porque cuando Vargas cayó como estrella rosada sobre un jardín sin espéride, la tierra arañaba la columna de los débiles, más débiles por esclavizados. Y mientras los rebeldes sucumbían en la lucha, el niño empuñó un libro sin saber qué haría de la palabra su metralla. Por ello escribe: la esperanza es una cosa extraña, va siempre dos pasos por delante de la razón. Esta anacronía suya, tan honda y tan convulsa en su ser, tan de pasado y tan de presente, tan de allí y tan de aquí, cada vez más enterrada entre las masas de este universo nuevo, que realmente no dicta en lo esencial de aquellos sitios suyos, primitivos y torcidos por el terreno que le encendieron el gen de la denuncia y de la voz de la humildad. Una humildad que, lejos de ser débil y sumisa, ha quebrantado los huesos de la sinrazón a base de picos y alas. No sé por qué escribo, no lo sé. Quizá por las guerras que escondí en el sur de lo indebido. Bien sentencia Rafael cuando dice: nada basta al que espera una palabra. Estamos a salvo si en ella nos deja toda su esencia. La travesía de esta hilera de poemas se sustenta en la preocupación del poeta al sentir que regresa lo vivido en forma de cerrazón. Es por eso que selecciona el ayer y lo dispone para el hoy como llamada. Un ayer sufrido al ver cómo se rearma el golpe para la muerte de la vida en el hoy. Porque matar la vida no es solo morir en cuerpo, también se muere cuando no se dispone del pensamiento en libertad
o cuando se aniquila la verdad en la idea. Ser oveja del rebaño anestesiado es a lo que se niega un Vargas que vuelve a intuir la noche de la que procede. Miradme bien, acordaos, suceda lo que suceda, al final del camino solo hay más camino. Sin embargo, no le tiembla el pulso a la espera de alguna respuesta para su necesaria pregunta. ¿Cuándo aceptará el tiempo que le falta tiempo para perder el tiempo? El amor del poeta lo ocupa todo. Es una onda expansiva, la razón de cada semilla lanzada a los hielos del alma, el amor a cada tramo que ha recorrido sobre el suelo y sobre el pensamiento. Que el amor es un mundo fuera del mundo. Rafael sabe que la humanidad se eleva cada vez que se escribe un poema. La poesía es el resultado de todos los amores. Cuando se mira en las aguas de su poza, convierte el río en lo que escribe, que en su afán circulatorio deja estero en las orillas. Si no es barro llorado, carece de sentido. Concluye inteligentemente, porque no solo se llora lo que se pena, también lo que sale de la entraña. Quien convierte en verso su vida sabrá cruzar la frontera hacia la eternidad. Quien escribe a sí mismo, frente al muro despiadado del papel vacío, llegará a conocer al ajeno lo suficiente como para unirse. Quien deja espacio al silencio después de la última palabra, entenderá que quizás la vida sea eso, aprender que pasó un ángel. El amor del poeta habita en cada lugar que ha pisado, dejando a cambio la identidad de su esencia, tan raíz y tan yedra a la vez. Lleva en la frente el paralelo al que pertenece, ajustado a su cuerpo como un cilicio que no condena. Nací en el sur, soy del sur hasta el dolor. La antología poética del escritor Rafael Vargas permite en su lectura transitar calles, plazas y vericuetos emocionales del hombre que forja estos versos, los cimientos del amor, de lo humano, con su denuncia social, y los vividos son quienes asoman en todos los vértices de su obra. Afirmaba Lorca que las palabras dicen cosas humanas, pero para decirlas, puntualizando al poeta, hay que ser humano con la exactitud que encierra ese vocablo, algo que en apariencia es tan fácil y tan complejo. Vargas lo es con una vastedad inabarcable, infatigable y desmedida. Lo es en su vida, en la que asume las consecuencias de vivir, porque, como él mismo afirma, vivir no es inocente. La palabra se da o no se da, aunque en su obra surge vigorosa, real y con un sentido de la justicia que va más allá de leyes escritas. Adentrarse en la obra de Vargas es ir hacia uno mismo. La suya es un canto a la memoria, a la honestidad y al ser humano. Este último es el que perfila la fisonomía de su obra y donde se aprecia la deuda del poeta con su mundo interior en la búsqueda de la verdad. Marcado por el terrible aguijón de la justicia, insaciables, las palabras me acosan, se conjuran y me urgen nombrar. Su poesía trasciende lo superficial para adentrarse en espacios íntimos, donde Vargas arremete con fuerza contra lo banal, porque lo suyo no es la cáscara de las cosas, sino las cosas mismas. Desmenuza, descompone y deconstruye constantemente su yo, para adentrarse en un monólogo consigo mismo y con el mundo. A veces soy mar, aire, fuego, maleable tierra y otras dos veces luz. Sin embargo, como hombre, soy consciente de que no soy nadie, ni mi nombre dice nada. El poeta es un hombre de una vasta formación vital, experiencias que aplica a sus composiciones con dedicación y entusiasmo, pero también con una habilidad de cirujano, quitando de aquí y de allí todo lo que sobra, todo lo que no dice nada. No necesita adornos ni andamiajes para construir lo útil y lo bello, porque concibe el magisterio de la escritura como una misión, con afán de denuncia y de contagio, de reacción y de crítica, utilizando el altavoz del poema.
Su obra no nace de los ágoras del conocimiento, ni de posgrado o doctorado. No los necesita, pues como bien afirma el autor, la miseria cierra todas las puertas, pero abre otras, más temidas y misteriosas, que se convierten en su prodigio. A pesar de que me dejaran en el camino que conduce al fango, no me rompieron, ni que existieran siempre los mismos, que dejara de ser franco, que lo que pasaba en el mundo no me incumbía, que no reflexionara por cómo estaban las cosas, que no me metiera en querellas denunciando los abusos. La vida se muestra como un laboratorio de su propia existencia, revisando, sometiendo y cuestionando, amén de lo vivido, las direcciones tomadas y las que surgen en sus presagios. Di, ¿qué quieres? Después de crecer contigo, de darte en sudor y versos dos tercios de mi vida, ¿qué buscas? Dime. A la luz de su antología, Vargas traspasa el umbral del autoconocimiento expresado en aquellas composiciones que rememoran sus pasajes de vida, su niñez, su adolescencia y su edad madura, con la perspectiva del tiempo, los trae al presente con el halo de nostalgia que imprimen las pérdidas. Tras la muerte de quien me dio el ser, en esa enormidad oscura de sequedad de tronco muerto, era tan pobre que solo tenía espacio, cajero de todas las penurias, y, árido como el sol de verano al mediodía, me preguntaba, ¿dónde la equidad suprema, el orden moral? Sus poemas de despedida, o lo que él mismo define como ocaso, se afanan en la búsqueda de respuestas sin respuestas a medida que se produce la llegada a la puerta de la ruta solitaria. Todos sus sentires se precipitan en el tono autobiográfico que, tras recorrer la línea del tiempo, de su tiempo, desembocan en la ingenua indagación de las raíces infantiles, porque nacer en el sur es asumir la última forma de amar. Vargas ama a lo ancho y a lo grande. En el amor se crece y se expande, porque es un soborno del cielo con sabor a precipicio. Es, en definitiva, la emoción donde se permite la alegría o el sonoro entusiasmo que deja el temblor de lo que importa. Bueno, ya estoy aquí arriba. Digo que un año más estoy aquí, buenas tardes, un poco para mover las raíces, porque si no se riegan las raíces se mueren, o sea que por lo tanto hay cada año que aparecer. A mí últimamente no me da tiempo de presentar los libros. Me parece que tengo 5 en casa sin presentar. Porque yo tengo la manía de escribir 2 libros por año. Y ahora mismo tengo horas de libertad porque puedo tener 24 o 25 al año. O sea que, entonces es la cosa muy, un poco extraña, ¿no? Los que me conocéis sabéis que el corpus de mi poesía se mueve muy lejos de la belleza, solamente en raras ocasiones. A mí me importa más su aspecto social que el estético, más lo humano que lo divino, más la realidad que la pirotecnia. O sea que, no sé, la función crítica de la poesía que la función, como dijéramos, moralista, ¿no? Entonces, pues, no sé. Esta antología es bastante extensa porque tiene 116 poemas y 9 apartados, donde cada apartado van los poemas que más o menos forman parte de ese mundo. Entonces, los poemas son de todos los libros inéditos. De los 10 que se van a leer hoy, 4 son inéditos. Porque a mí me sale, tengo que estar siempre escribiendo. Y me pongo a escribir una biografía y como me voy acordando,
pues resulta que la reviso 5 veces y aparece 4 veces más de página, y si me pongo a escribir, no sé, que me gusta enfrentar el mismo tema de distintos ángulos. Bueno, esto es. Bueno, voy a empezar con La memoria del fuego, que es un poco el arranque de la antología, que cuando nazco y lo que me encuentro, ese entorno crítico, terrible, y ahí un poco hablo de eso. Se llama autografía íntima, porque no soy nada, dejadme ser quien soy, nada, esa nada que lo es todo, pero todo es tan poco. ¿Qué soy? ¿Memoria? ¿Geografía? ¿Alguien que pasa y a golpes de palabras pone la tilde en alguna oquedad? ¿Que mirando este cínico mundo con sus ojos viejos se ha ganado el derecho a ser cruel? ¿Que qué traigo? Nada, menos que nada. Es tan poco probable que traiga algo, salvo el instante o el orgullo de ver claro en un tiempo que se declara insolvente para asumir su inflación, perdida la desigualdad. Carezco de muchas cosas que la suerte no da, sentido de la sujeción, de la oportunidad o del lugar adecuado para el sol de cara. Por eso huyo como perro triste que solo aspira a que su voz sea lo suficientemente limpia para tocar el alma en las almas. Aunque haya gente que nada más que prefiera la vida del cuerpo. También yo soy equidistante y no muy justo. Todos somos indignos alguna vez. Este poema me lo habéis escuchado algunas veces, porque lo he leído, del ocaso, del ser humano con un poco con el ocaso del día y todas esas cosas. Ocaso, antes de ceder su corona de viejo Dios, de cuanto es forma, de descolgarse por infinitos perdederos del agua que los lleva y sumergirse en la liturgia gris de la ceniza, sobre un horizonte expulsado del cielo, el sol, presagiando la muerte, estampa su amapolado fulgor y su diluido oro, dejando atrás todas sus conquistas. Es tan hondo su dolor y desborda tanta ternura que bordea los linderos de la lágrima. Una vez perdida la ropa sabia, vienen las sombras a llorarle. Huyen la luz no escrita, la luz no pensada, las ideas y la torre picasiana del lenguaje. Queda tan poco que cabe en la mano de un niño. Bajo un bosque de estrellas, sin dejo, ni lirio, ni ángel, sola de nacer, una luna que alumbre. A la muerte solo se llega muriendo. Tercero es materia inflamable, porque nada más que vamos a leer uno de cada apartado. Se llama Sin razón y es toda la creación literaria, pero que puede ser cualquier creación, porque yo siempre digo que la lectura nos hace, es una forma de vivir, de ir más allá de donde nace el relámpago y hermoseando las cosas. El grafito, si se agarra un poco a la gramática, a la rebeldía y al humor negro, puede ser desastroso. La sin razón se llama. Desde la génesis de los siglos, antes de casi todo, en la patria del deseo, el armador de la vida garpea por los
entresijos de la costumbre, los trazos rutinarios y enfermas de bostezo si no le son fieles las palabras, si no logra la nucia con la llama, con la luz. Y si se le niega al pensar harto, se convierte en horizonte estremecido. Entonces el atavío de los días será una mariposa que sangra, ortiga en ocaso, palabra inútil nombrando no sé qué, sentir transitorio o esqueleto traicionado por el tiempo. La vida pasa ungida al presagio de la promesa, a su esbeltez y al pírrico don no siempre acude. Esa es la razón de la sinrazón. Del apartado Éxodo está un poco la emigración y hoy como la emigración está tan extendida, yo creo que la gente lo comprende hoy mejor que antes. Hoy yo le decía de broma a Mario y a Carmen y a Patri que hoy mi casa se ha convertido en un aeropuerto internacional. Porque resulta que esta mañana de asuntos sociales me han llegado unas horas una señora boliviana, a la hora de la comida me ha llegado una de Rumanía, luego esta tarde por generosidad del ayuntamiento me ha llegado una española y luego esta noche le va a dar la comida una brasileña. Entonces, claro. Bueno, este poema que voy a leer, Tierra Nativa, es un poema dedicado a Andalucía, porque aquí recibimos a todo el mundo extraordinariamente bien y además, si es forastero, lo miramos mejor que a los propios. Pero no en todos los sitios pasa lo mismo. Yo tengo una larga experiencia, 41 años. En el exilio son muchos. Bueno, se llama Tierra Nativa. No sé si llamarte madre o madrastra. Ambos nombres te cuadran. Tú, tan generosa para los extraños, tan acogedora siempre y tan entregada, ¿qué haces de la carne tuya? ¿La echas lejos, hacia el norte? ¿Qué digo? En todas las cardinales direcciones van tus hijos a deshojar la negra margarita de lo incierto y desangrarse de nostalgia en las esquinas de la vida. En todas las babeles del mundo están ellos, atados a la memoria. Son los náufragos del reparto, los que mueren sin vivir víctimas del sino y preguntando a Dios qué delito han cometido. Es tu sangre que se aventura hacia otras soles, hacia otras venas. Una sangre es igual que otra sangre, pero la tuya es sangre de camino. Una raza cargada de paciencia. Se les conoce por su forma de dar y porque tienen los ojos quemados de tanta luz. Oye el ardor de sus trenos, suenan alegres, pero no creas. Conservan el tierno vicio de cantar sus penas. Ríen y forman parte, pero se saben de prestado. Vivir es aceptar. Pero ¿qué es el perfume si la rosa? La cuestión. Estos versos de Verbo en Cruz confirman que la vida se va en cuatro asombros y una certeza, y sirven, según las buenas maneras, para saldar deudas de lo que dimos y quitamos antes de pasar página. Así viaja el amor, atesorando fórmulas y demoras, hasta que un día las ninfas del cáncer nos muestran todos sus rostros, la extensión de su crueldad, y entonces, llenos de vidrios, nos decimos, ¿qué culpas pago? He aquí la injusticia de la pregunta. Nadie está libre de tener un ruiseñor
encerrado en un eclipse. Duele todo, duele hasta vivir, duele pensar, saber y no saber, la esterilidad del presente, las aristas de lo cotidiano, la intolerancia, el pasillo del yo. Duelen los malversados dogmas, el viejo nudo de la contrariedad. Duele andar de pobre Cristo, sacándole punta a todo. Duele el continente del tiempo hasta el último de su pliegue. Y por doler, duele hasta el cadáver de una flor. Kilómetros de tinta se necesitan para enumerar lo que nos duele. Aquí comienza el dilema. Llorar sería bueno si con ello bastara. Estos dos poemas están dedicados a las mujeres por lo que nos dan, por lo que forman, en lo que representa en nuestra vida y en el fluir de la humanidad. Y esta es la primera vez que yo escribo sobre este tema, un poco la homosexualidad, y la verdad es que me apetece de leerlo aquí. Todo parte de una amiga mía que me contó un día la historia de que había vivido, tenía una pareja, la pareja le presentó a otra, hicieron un trío, al final resulta que se enamoraron las dos y al tío pues lo quitaron del medio. Entonces, bueno, me acordé de eso y cuando estaba haciendo, se llama Con sabor a precipicio, el apartado del amor, pues me acordé de Luisa, digo, bueno, voy a ponerlo. Se llama Luisa. Tras los amargos rumores, voy a hablaros de los hábitos adquiridos a mi pesar. Mi forma de amar era sencilla, rutinaria como el caer de la lluvia. Pero tuve un amante escrutador y pervertido que me hizo jugar a extraños juegos y hacer puros disparates. Ahora una felación, luego tras azotarme, poniéndome una bolsa en la cabeza, me penetraba por el lado opuesto hasta que me derramaba, lo que me obligaba a veces a fingir. Un día apareció con una belleza y soltó el turbulento decreto. Esta es Luisa, a partir de ahora seremos tres. Al principio pensé, está loco de atar, ¿cómo se atreve de esta aventura de mujer repartida, de pescar con dos cañas diferentes, de ir del lirio al azafrán y viceversa? Pero la pasión suele crear vínculos crueles. Y eso me pasó con Luisa. Cuando estaba sobre la piedra del sacrificio, con voz de fuego susurró, relájate. Cuélgate de la vida y deja que te guíe. Y sin saber cómo, el tritón de su lengua me arrojó a la incisión que traspasa el abismo, al impúdico temblor de la muerte. Eso se repetía una vez y otra con una intensidad no alcanzada antes. Con qué placer nos miraba aquel ser oscuro. Nos iba tan bien a las dos que llegó un momento que se hizo innecesario, nos estorbaba y decidimos aumentarle su dosis de Viagra y tras un infarto como Dios manda, pasó mejor vida. Hoy, gracias a Luisa, a menudo suelo olvidar las aves del reino. Si lo dudas, prueba. Hablar de que esta situación complicada en la vida de Rafa es extenderse hacia el infinito. Gracias. Pero tuvo la situación más dura frente al cáncer. Estuve morido. Cuando le quitaron el bazo y no se quedó vacío. Encontró mucho más. Pero en ese momento escribió un poema que se llama La Huésped, cuando estaba en el hospital.
en el hospital donde lo operaron, en Sevilla, en el Macarena, él compartía habitación con otros enfermos porque la sanidad nuestra no nos permite esa forma de relación. Y escribió este poema que se llama La huésped, es cortito. En una cama próxima, otro hombre marcha sin un adiós, tristemente. Aún está caliente su voz y no es más que un remoto recuerdo, una astilla de la simple arquitectura de la sombra. Y al palpar la tragedia ajena, perversamente, te sientes menos difunto, alegre de no ser el elegido. El hombre es la medida del hombre. La vida total y absolutamente. Un padre creo que se debe de sentir, pero la madre es 6 veces más que un padre. Eso es así. Y claro, pues yo es una espina que llevo clavada desde el año 46, así que por lo tanto sigo dándole vuelta mucho a la historia. Epístola a mi madre. Esta noche, como tantas otras, por la frontera insaciable del sueño, a mi nítida soledad regresé de nuevo. Y me llegó tu acento con su delgada armonía, y la santa humildad de tu figura se cuajó en mis pupilas, fresca como un búcaro. Por eso, madre, donde quiera que esté, te mando el blanco ofertorio de mi verso. Tú, que fuiste la puerta de mi arribada, que al despuntarme flor de tu vientre herido, me diste el alma azul que tengo, con tu temprana ida me horadaste la dicha más tierna. El mundo está lleno de muertes tontas, y una de ellas fue la tuya. Sin preaviso ni tiempo de ordenar tus dolores ni los míos, te ausentaste de la vida. Aún estaba mi carne tibia del calor de tus entrañas, cuando un miserable cólico te dibujó su arquitectura. Con el último sol de junio marchaste sin tener en cuenta la falta que me hacías. Y mientras pasabas a ser raíz de la tierra, a seguir muriendo en la memoria de los otros, una enorme tarántula se instaló a vivir conmigo. No, no te culpo, bien sé que eres inocente, que mi oscura rabia debo dirigirla a otra parte, pero alguien me robó las caricias que hicieron de mí un ser diferente. Lejos, muy lejos queda el día que mis años primos se vieron solos, que padre regresó sin ti diciendo que Sevilla te había puesto las 12 tablas del olvido. Pero a pesar del tiempo transcurrido, se remoja mis ojos con tu recuerdo, y mi frente de razones canas aún lleva la huella de tu beso, y mi corazón tan niño sigue amamantando los sueños en tus pezones de pan de trigo. El libro puede que haya un 40% de inéditos, que nadie lo había escuchado nunca, y bueno, hemos leído 4 de los inéditos hoy, de los 10 que se han leído, y yo creo que, hombre, ha sido una lectura amena, distraída. No he pegado muy fuerte hoy, he sido un poco comedido con las palabras. He querido que hubiera una variedad temática bastante extensa. En fin, yo, por la reacción de los asistentes, estoy contento con lo que ha hecho, claro. Es que si no estás enamorado de lo que haces, pues mal asunto, mejor que no hagas nada. ¿Y qué te parece el evento cultural que ha sido Beso Adentro, un evento que se forma cada año? ¿Qué te parece? Pues una cosa estupenda. Yo los últimos 5 años, los 3 años que se ha hecho, siempre lo abro. Yo lo abría ya antes de tener problemas que tengo ahora con mi esposa, que,
que no puedo abandonar casa y no salgo ahora a leer ni a presentar ni nada. Ahora tengo 5 libros en casa que no los he presentado todavía, o sea que, y sigo escribiendo, claro. Yo soy un muy prolijo y además escribo 2 libros por año y el mercado no da abasto para tanto. Como han dicho antes, usted, aparte de escritor, sobre todo es lector. Buah, yo lector desde niño, que me encontré en un pozo 97 libros prohibidos, que los había escondido un hombre que lo buscaban la dictadura y lo hubieran matado si le cogen aquellos libros, pero no obstante, lo mataron sin encontrarle los libros. Y los escondió allí para que no se lo pillaran. Y sí, me encontré aquellos libros y con aquellos libros que apenas sabía leer solamente tenía 7 años, pues entonces resulta que tampoco entendía la profundidad de lo que se decía. Pero sí, soy un lector, me he quitado de comer y de comprarme una zapatilla o unos zapatos o una camisa por comprarme un libro. Entonces, sí. Que repartir el mensaje de lo importante que es a las personas actuales, porque la gente se está perdiendo con el tiempo. Claro, hoy la gente, pero fíjate, pese a los adelantos que hay, yo soy de papel. A mí me gusta leer el papel, tener el libro, leer el libro. Yo, la lectura nos lleva a hacer vivir cosas que no pensábamos ni vivir y además nos abre, nos hace mejores personas, nos hace un poco amar a nuestros semejantes, o sea, nos hace 6 veces mejores de lo que somos. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Antonio de Egipto. Aparezco dentro del cartel como que soy cordobés de un pueblo que se llama Cabra, al sur de Córdoba, aunque vivo en Aracena desde hace 5 años. Y hoy pues voy a participar en Verso Adentro leyendo poemas de mi último libro que se llama Los Salvajes, y voy a estar también acompañado con unos amigos músicos de la sierra que me van a acompañar puntualmente a lo largo del recital. Y bueno, es un placer tremendo poder participar de un evento como Verso Adentro, que es un festival que tiene un calado potente, ¿no? Y que, bueno, una escenografía que acabamos de encontrar ahora y mucha presencia de pesos pesados de la poesía. Así que mucha vida al festival. Y entonces apareció el poema. Lo he enlazado con esa famosa copla de la cantadora jerezana La Serneta. Yo me he ido a Dani Llamas, que es un cantautor también jerezano, pero más vinculado al pop, porque al flamenco no me atrevo. Y quería cantarla por esa historia, ¿no? En la copla, ¿no? Pues la piedra la lanzan al mar, ¿no? Habla de las piedras de molino, las lanzan al mar y al cabo de mucho tiempo, ¿no? Vuelven a recuperar su centro, ¿no? Su eje, cuando han pasado ya por el mar gastadas y vuelven a conformarse, ¿no? Pues yo he pasado un poco por ese periplo y ahora mi centro está aquí en Aracena, aunque el cartel reza que soy de Cabra, ¿acordó? Que soy de allí. Tampoco, en verdad, nací en Sevilla, pero me siento de Cabra. Y mi centro está ahora aquí, con mi compañera de vida, que es Azahara, con la criatura que viene, y con muchos amigos que veo ahí, caras conocidas, que forman parte ahora de lo que soy, y tenía ganas de compartir con vosotros y con quien no me conoce aquí en mi nueva tierra. Ya estamos empadronados y todo. Así que estamos ya, vamos arraigando poquito a poco. Los Salvajes es un libro que habla de todo esto que he dicho antes y es un
un homenaje, ¿no?, también a la generación Beat, ¿vale? La generación Beat es un grupo, un movimiento literario, era un grupo de amigos que luego se fue convirtiendo en un movimiento literario norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial. Ellos pues movieron un poco lo institucional y aunque en su época no tuvieron tanta importancia, sí que la tuvieron décadas después, que fueron una fuente de inspiración para los movimientos contraculturales, para el rock, para el movimiento hippie a través de la figura de Allen Ginsberg y muchas generaciones después. Yo he leído mucho a la generación Beat y siempre me perseguía la idea de hacer un libro donde poder homenajearlos, ¿no? A través de mi percepción, mis lecturas y poco más. Y la música, que también está muy presente y que veréis que está presente porque me gusta la unión que se provoca entre la poesía y la música y hoy vamos a ver una prueba de ello. Hemos enredado aquí a unos amigos y amigas de la sierra y ahora os lo iré presentando. Así que voy a decir una última cosa, ya que está aquí Iván Onía. Cuando apareció el libro, mucha gente me decía, pero estos poemas son autobiográficos y tal, no sé cuánto. Y entonces, cuando estaba una vez en Sevilla, que había ido a hablar con los editores, porque también compartimos en un momento dado con algunos poemarios editoriales, MacLean y Parker, de Sevilla, había quedado con un amigo y me paré en una librería y me compré, ya no me voy a acordar del nombre, un libro tuyo. De Iván. A ti no te conocía, Rafael, te he escuchado hoy y me ha gustado mucho. Tengo que leerte. El decapitado de Ángeles. En ese libro tienes una introducción con una nota del autor que me enamoró, ¿sabes? Y entonces yo introducí una nota del autor y expliqué un poco qué era eso de que los poemas fueran unos autobiográficos. Y escribí esto. Responderé que parten de mí, que la poesía es un medio más de canalizar lo que nos atraviesa, lo que nos duele, lo que nos llena. A veces hablo desde dentro, otras desde un lugar indeterminado en el mundo, un lugar común, donde somos espectadores o puede que oteadores con capacidad de acción. Y ahora dejamos atrás esa casa y nos vamos a ir con este joven, lo llamaré a partir de ahora el yo poético, y me van a acompañar Babé y Sabido. Mientras que llegan, doy las gracias a Mario, a la organización, al ayuntamiento, al teatro, a las técnicas. Muchas gracias por invitarme y enhorabuena por mantener vivo un festival de este calado y muy, muy representativo. Carretera a un lado. El chasquido de un mechero al encenderse. La piel, el sudor, el rostro marcado por el sol. La duda de lo que queda. Un libro abierto desgajado como una naranja. Un perro cansado, cabizbajo, camina a su lado. Un coche deja una estela de polvo en su cuerpo. Otro. Otro más. El cuarto. Lentamente. Se detiene.
crying. Can you see the tears rolling down the street? The sky is crying. Can you see the tears running down the street? I've been looking for my baby, and I wonder if we can be easy. Nada. El joven calla por respeto. Parada. Un transistor deja escapar melodías arrastradas. Un tipo canturrea un blues gastado. El surtidor, rojo metal, inyecta el depósito con un líquido que hace quebrar el motor, pantanoso y frágil. Cuatrocientos kilómetros después, el viejo vuelve a parar el coche. Ahora tienes que bajarte. Debes seguir aquel camino estrecho. Pregunta por Perla. Ella te dará cobijo esta noche. Mañana puedes coger un autobús camino del norte. Es más sensato. En la guantera hay algo de dinero. Cógelo. No digas nada. Cógelo sin más. Perdí a mi hijo, ¿sabes? Así que no digas nada. Hazlo. Me ha gustado conocerte. Saber de tu silencio es mucho más que el ruido del mundo. Buenas noches otra vez. Bienvenidas todas otra vez a este último acto del sábado de Verso Adentro. Voy a leer un cuarteto que me he encontrado aquí en el libro este de Carlos de Musas y Fusas, que es del que va a cantar cosas. Él también os contará algo de este libro porque tiene sus sorpresas interiores. Lo que leo viene perfectamente a cuento con la situación en la que nos encontramos. Lepidópteros que vuelan entre almohadas y cabezas traen en sus alas negras un puntito de tristeza. Os puedo contar que conocí a Carlos Llanes como alguien que quería venir a tocar con nosotros en los carnavales. Esto hace, fue en el siglo pasado. Y desde entonces, y siguiéndonos a través de otra manera y participando en otras cosas juntos, he tenido la enorme suerte de escuchar su evolución en la faceta de cantautor. No conocía, aunque evidentemente es imposible no conocerla, su faceta de escritor, y en este libro de Musas y Fusas creo que demuestra claramente que las dos cosas le sirven. Él dice que no escribe poemas, sino que canta canciones, y esas canciones las basa sobre cosas que le pone a las músicas que él hace. Pues bueno, es otra forma de escribir poemas. Habéis visto que les gusta, como a todos los músicos, ensayar mucho, afinar, preparar todo este tema. Lo que habéis escuchado hasta ahora no es el concierto, era solamente la preparación. Y os dejo con Carlos Llanes, que viene desde Valverde, y con mi hermano Pío, que viene a saber de dónde viene. De Villanueva de las Cruces. Gracias a todos, gracias a vosotros dos, y os dejo con ellos. Ahem.
estoy notando un cosquilleo en la barriga y estoy temblando. El respeto al escenario no se cura con el paso de los años. Voy sintiendo mariposas que me dominan, tan traviesas, revoltosas, tras las cortinas con sus vuelos acechando. Yo las llamo mariposas de escenario. Traen sus alas rosas y espinas y una incertidumbre a mis mejillas. Me ruborizan, soy prisionero, necesito que levante vuelo. Volar. Ah, mis mariposas, volar. Dichosas y benditas, que en su origen matan y al final dan vida. El deslumbre de los focos es vitamina y me sube poco a poco la adrenalina, como dijo Joan Manuel, hoy puede ser un gran día. Me está matando, necesito vida de escenario. Pido clemencia al tramoyista, abre que me estoy cantando encima. Con 63 canciones y detrás, debajo de cada canción siempre viene un código QR que te lleva un enlace al YouTube. Por lo tanto, podemos decir que es un libro disco repartido en 6 capítulos: amor, desamor, reivindicación, protesta, dedicatorias, historias, en fin, un poco de tu canción de autor. Y lógicamente no se puede leer en un día porque se la escucha, serían no sé cuántas horas, pero les recomiendo que lo lean por capítulos. Y aproximadamente cada capítulo tiene unas 10 canciones por ahí. Y ya está. Espero que sea de vuestro agrado. Lo pueden adquirir a puesto instalado en el hall del teatro. Vamos a hacer una pequeña muestrecita de unos 40 minutitos por ahí de canciones del libro, ¿vale? Y al final habrá alguna sorpresita.
En el apartado, en el capítulo de dedicatorias, pues bueno, dedico a varias personas, incluso personas ilustres, como Carlos Cano, el loco de la colina, tal. Pero también le dediqué una canción a mis hijos. Sé que les gusta mucho a la familia que está por aquí. Sí, va por vosotros. Una canción que dediqué a mis hijos y se titula Rezando un Hijo Nuestro. Algunas historias son de hechos que han sucedido, ¿verdad? Y otras que me las he inventado. Este es el caso de esta canción que se titula El Chapas y es una canción policíaca. Siempre quise escribir una canción y la titulé así. Les invito a que se sumerjan en la historia y a ver si adivina quién es la mala. ¿Era mala o no mala? En este caso, la mala. Hasta el último minuto no sabrán que la limpiadora era la mala. Esa espera hace que Lisa se derrumbe. Golpea un puño contra la barra mientras sonaba el My Way de Sinatra. Quítame esa canción que me hace daño, que me hace daño. Quítame esa canción que trae la llamada
y la esperanza. Oye, Elisa, soy de nuevo el Chapas. He dado un golpe definitivo. Haz las maletas, te vendrás conmigo. Y un chivatazo trae la redada. Y en los billares fue apresado el Chapas. A ella interroga y juega al despiste, mientras sonaba una balada triste. Quítame esa canción que me hace daño, que me hace daño. Quítame esa canción que trae la desolación. Barre su traición y nadie lo sospecha. Buena jugada de engaño y maletines, mientras barría los boleros tristes. Quítame esa canción que me hace daño, que me hace daño. Quítame esa canción que trae la desolación. Quítame esa canción que me hace daño, que me hace daño. Quítame esa canción que trae la desolación. Ya Mario lo presentó, pero me acompaña el gran aracenense José Luis Pastor, alias Pío. Somos compañeros de trabajo, trabajamos en el Conservatorio de Nerva e incluso somos hasta amigos ya con el tiempo, he cogido cariño. Me acompañará un ratito aquí, un placer, siempre ya fuera de broma, compartir escenario con él. Vamos a hacer una canción del capítulo Amor, Desamor. Probablemente de esta tarde sea la canción Mañoña. Una letrita normal, pero creo que tiene una musiquita potente y una balada que a mí me gusta personalmente. Y habla de la gente que te ayuda cuando uno cae en el pozo, siempre hay una persona que te saca de ahí. Un poco de eso va. Mi rescate. Yo que una vez vendí mi alma al diablo, siempre jugué con fuego y me quemé. Hacía malabares con mis engaños y me subí al alambre pero sin red. Y apareciste tú, apareciste tú. Yo que siempre pisaba arenas movedizas o me asomaba al cráter del volcán. Yo que me aligeraba en una guerra fría, sentí la paz cuando te conocí. Ya estoy dentro de tu vida, fuera hace frío. Rusas. Más de una vez el tiro salía mal. Incluso he retado a la fortuna. No hubo ninguna suma y sin restar. Y apareciste tú, apareciste tú. Yo que siempre pisaba arenas movedizas o me asomaba al cráter del volcán. Yo que me aligeraba en una guerra fría, sentí la paz cuando te conocí.
ya estoy dentro de tu vida, fuera hace frío. Yo que he vivido siempre en el precipicio y me asomé al abismo hasta caer, pero llegaste tú. Llegaste tú. Yo que siempre pisaba arenas movedizas o me asomaba al cráter del volcán. Yo que me aligeraba en una guerra fría, sentí la paz cuando te conocí. Ya estoy dentro de tu vida, fuera hace frío. Gracias por venir a mi rescate. Gracias por existir.